Ricardo. Especialista, me dijeron, cuando te bajes del elevador, agarras a la derecha, ¿sí? Sí, parece que a la derecha otra vez. Ah, ya llegué, es aquí. Ay, ahora sí, ya, me dieron la cita para dentro de un mes y vamos a ver otra vez a la doctora. Estoy aquí en el elevador. Aquí está. Miren. Así se mira para abajo. A ver, ahora voy a ponerle aquí al... segundo piso de aquí del hospital a comprarme algo porque dura mucho rato ahí en el cuarto y ahorita se me antojó todo lo que compré. Ahorita les enseño. Me voy a sentar en una mesita de estas porque tengo que llegar hasta allá, hasta el final. Y ya me cansé. Me dijeron que estoy anemia y que por eso me sentí así, sin fuerzas. Miren, esto fue lo que me compré. Una ensalada bien grande y un yogur de fresa y un jugo de naranja. Este jugo me compré. Se me antojó todo eso, es que traigo mucha hambre. Hoy me tocó venir al ultrasonido. Más que primero voy a ir para acá, para el baño. Vine ahorita a la tienda y me encontré estos chores de maternidad. Me gustaron mucho. Aquí en el Ross están bien baratos. ¿Dónde están? Aquí están. ¿Dónde está? Ahí no lo puedo abrir. Así. Me encantaron. Bien baratos también. También son de maternidad. Están como bien así como poquito rompidos así, pero también bien baratos. $15.99, pero son... Ay, este no tiene una foto, pero están así como rompidos y me gustaron porque el color está como bien azul fuerte. Este pantalón también lo encontré aquí en el Ross y súper barato. Hola, hoy tuve otra cita porque no me deja dormir para nada porque es horrible
estar a las 12, 1, 2, 3, 4 de la mañana y hasta como a las 5 o 4 y media me vengo durmiendo porque no se me va el sueño por completo. Me empieza a patear ya más y más y estoy para un lado, para el otro, como las pataditas que son bien, pero bien, ay, 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 como que sí duelen. Pero pues vamos a ver qué me dice ahorita la doctora. Ahorita aquí la estoy esperando. Y el viernes, primeramente ya tengo cita con el otro doctor. Es un especialista en embarazos de alto riesgo. Como yo, que estoy para ellos, porque yo no me siento así. Para ellos estoy grande de edad, sí. Ya este año tengo 40 y pues a lo mejor sí son muchos años, ¿verdad? Pero pues por eso me pusieron allá de embarazo de alto riesgo. Pero primeramente Dios, todo va a salir bien. Bueno, a ver qué me dice esta doctora. Les muestro mi panza. Tengo una faja y la compré en Amazon. Y sí me ayuda bastante. Hoy tuve un día bien cansado. Eso. Me siento bien cansado. Eso y es todo. Ay, qué rico. Ah, hace qué rato rico. Se me tocó un mango. Nunca me siento en este sofá porque siempre estoy en otra silla, en otros lugares sentada. Ahorita estamos en el momento de los antojos. Dijimos, ¿qué hacemos en esta pandemia? Vamos a ordenar otro chamaco. Ajá. Otro chamaco, otra chamaca. Vamos a ordenar otra niña. Vamos a ordenar otra Yaxeni. Ah, mira, como que si las vendieran, ¿verdad? Como si los como que si fueran fáciles de hacer. Otra Yaxeni ya no se va a poder hacer ya. Yaxeni es su única. Otro Francisco. Otro güerito como Francisco. Sí, ya me hago güerito. No, cuando Francisco nació fue prácticamente otro papá. Mi calibre hace así. Y hoy no salimos para ninguna parte porque nos sentimos solo para recogerlos de la escuela, solo salió para sí. Eso. Ah, sí, nomás fui a recogerlos ahí a la escuela. Por el otro lado. Mañana hago los mandados. Mañana. ¿Cómo qué mandados, mami? Pues como comer. Ir a comprar comida. Ajá. Se va a parecer a ti. Si es una niña, pues. Se va a parecer pues a sí, se va a parecer a mí. Pero si es un niño, va no, a ser. No, se va a parecer cara. A mí. ¿Aileen? No, mejor niña no, para que se te va a parecer a mí. Para que parezca Aileen. ¡Ay, a ti! Se va a parecer a mí. Ya pronto nos van a decir qué va a ser. Niña. Bueno. Francisco. Ya me han hecho el ultrasonido. Sí, Francisco pero... se enoja porque estamos diciendo que va a ser una niña. Sí, es que él quiere niño.